Bienvenidos a Camino Real con Rubén Jiménez Villara. Amigas y amigos, nueva vez sean ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. La entrega de hoy tenemos en páginas revueltas una carta para Dios del escritor mexicano Gregorio López Cifuentes. Tenemos también, continuando con la historia de las principales ciudades de nuestro país, a Samaná. También, en conversando con el compañero Darío Campuzano Hiches, entrevista a José Lozano, ambos compañeros del Comité Central. Disfrutemos esta entrega que el equipo ha preparado para ustedes en la noche de hoy. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En Camino Real, páginas revueltas. En páginas revueltas tenemos una carta para Dios del escritor mexicano Gregorio López Cifuentes. López Cifuentes nació a finales del siglo XIX, en 1895, y fallece en el 1966. Alcanza notoriedad con su obra El Indio. Esta novela de López Cifuentes ganó el primer premio Nacional de Literatura en México y es lo que prácticamente lo lanza a la fama. Una carta para Dios la escribe en 1940. En ocasiones se confunde a Gregorio López Cifuentes con el nombre de Gregorio Fuentes. Gregorio Fuentes fue ese famoso acompañante de Hemingway en su barco y también es el personaje en que se inspira Hemingway para escribir El Viejo y el Mar. Tanto fue su amistad que cuando Hemingway muere, en su testamento, le deja el barco a su gran amigo Gregorio Fuentes. En esta ocasión, Gregorio López Cifuentes, escritor mexicano, fue un excelente productor literario. Cultivó casi todos los géneros literarios y también hay que decir que su obra fue tan vasta que le mereció que el municipio donde nació también fue, se le otorgó su nombre. Veamos este reportaje sobre una carta para Dios de Gregorio López Cifuentes en Páginas Revueltas. Cuenta la historia que Lencho vivía con su familia en la cresta de una pequeña montaña. Desde ella, única en todo aquel lugar, podía divisarse el río, los cultivos y toda la hermosura del valle. Había cultivado habichuelas y maíz, y todo señalaba que tendría una buena cosecha. Solo necesitaba un poco de lluvia o al menos una llovizna. Empezó a caer la tarde y Lencho predijo que la lluvia estaba cerca. Podía sentirse incluso la humedad de la brisa. De pronto empezó la llovizna, seguida por una fuerte lluvia y una inmensidad de granizos. El fenómeno se prolongó y Lencho empezó a temer. Cuando al fin pudo salir, no hubo forma de distinguir sus cultivos. Todo estaba cubierto por una inmensa capa blanca. Las flores de las habichuelas y las tiernas mazorcas que empezaban a crecer habían quedado sepultadas. «Ahora nadie podrá ayudarme», exclamó. «Pasaremos hambre todo el año. Solo Dios puede hacer un milagro». Esa noche fue larga y terrible para todos. Sin embargo, Lencho tuvo una idea. Le enviaría una carta a Dios. La carta decía lo siguiente: «Dios, si no me ayudas, mi familia y yo pasaremos hambre este año. Necesito $1,000 para poder sostenerme hasta que logre iniciar los cultivos de nuevo».
buscó un sobre e introdujo la carta. Le puso estampilla y la dirección solo escribió para Dios. El cartero no pudo contener su emoción cuando al abrir el buzón encontró nada más y nada menos que una carta para Dios. Inmediatamente se dirigió a su jefe y le comunicó la situación. Inicialmente, el oficial se sonrió, pero al ver la carta nuevamente reflexionó y se dijo a sí mismo: ¿cuánto me gustaría tener la fe que tiene este hombre? Poder creer como él cree. Pensó responder la carta, pero luego de leer su contenido se dio cuenta de que necesitaba algo más que palabras. Hizo una colecta entre los empleados de la oficina de correos. Él aportó también parte de su salario y lograron juntar $700. Los pusieron en un sobre y dentro incluyeron una pequeña nota que decía solamente: de parte de Dios. Al día siguiente, se presentó Lynch en la oficina de correos preguntando si había alguna carta para él. El oficial, que esperaba ansioso aquel momento, le entregó la carta con toda normalidad. Lencho se apartó un poco y abrió el sobre. Su cara no parecía sorprendida cuando vio los billetes, pero se enfadó cuando los contó. Dios no puede equivocarse, no puede haber cambiado lo que yo le pedí. Inmediatamente pidió una hoja de papel y un lápiz y se dispuso a escribir otra carta. Tan pronto Lencho depositó la carta en el buzón y se retiró, el oficial de correos corrió a buscarla para conocer el motivo de tan gran enojo. La sorpresa no fue pequeña cuando el oficial leyó el contenido de la carta. Dios, de los $1,000 que te pedí, solo he recibido 700. Envíame el resto porque lo necesito mucho, pero no me los envíes a través del correo, porque los empleados de esta oficina son todos unos estafadores. Una carta para Dios, su aleccionador mensaje, es un llamado a la gratitud y a la reciprocidad. Son muchas las ocasiones en que esperamos que los demás hagan por y para nosotros cosas que no somos capaces de hacer por y para nosotros mismos. Cometemos muy a menudo el error de valorar lo que recibimos tomando en cuenta nuestras necesidades como único parámetro, y no a partir del esfuerzo que costó lo mucho o poco que nos han dado. No nos dejemos arrastrar por el ser insaciable que llevamos dentro. Siempre habrá algunos que tendrán más y otros que tendrán menos, pero sobre todo aprendamos a ser agradecidos. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Los pueblos dignos, como los hombres con estatura moral, buscan dar, no recibir, buscan ayudar, no pedir ayuda. Profesor Juan Bosch. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. La.
Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo. Camino Real. Realidad que trasciende la actualidad. En Camino Real, páginas de nuestra historia. Páginas de nuestra historia continúa con los reportajes de las ciudades más importantes de nuestro país, o digamos casi todas las ciudades. Hemos ya abarcado más de 25 ciudades, las principales cabeceras de provincia de nuestro país. En esta ocasión nos vamos a Samaná, una provincia famosa por sus bellezas naturales, y que en esta ocasión tenemos un reportaje sobre sus orígenes y su actividad actual. Veamos este reportaje sobre la ciudad de Samaná en páginas de nuestra historia. Tus callos majestuosos se levantan, oh bella Samaná, paraíso encantador que me inspira a cantar en esa playa donde yo nací para soñar. Santa Bárbara de Samaná es un pueblo enclavado en el nordeste de la República, a 243 kilómetros de Santo Domingo. Es el municipio cabecera de la provincia Samaná, que hace fronteras con las provincias Monteplata al suroeste y María Trinidad Sánchez y Duarte al oeste. Al sur la bordea la bahía de Samaná y al norte y este el océano Atlántico. El origen de este pueblo viene de siglos atrás. La fundación de Samaná se dio un motivo que sucedió históricamente. Ya los franceses se habían introducido en la parte occidental de la isla y también querían introducirse por la parte oriental. Wilfredo Benjamín Kelly es un reputado guía turístico y promotor cultural de Samaná. Entonces, en el año 1756, España decide poner un alto a esta intervención francesa, tomando la isla, entonces decide poblar a Samaná con emigrantes de Gran Canaria. Esto fue el 21 de agosto del 1756. Recoge la historia que la fundación la ordenó el gobernador de la isla, el español Francisco Rubio y Peñaranda. Perseguía que España conservara el dominio sobre estas tierras. Migrantes de Gran Canaria llegan acá a una zona que le pusieron el nombre de Gran Carenero. Está a unos 3 kilómetros o 4 kilómetros de acá de la ciudad, hacia la parte oriental. Se le daba el nombre de Gran Carenero porque en aquel lugar las embarcaciones que navegaban por las costas del Caribe reparaban sus carenas, que es la parte de los barcos que permanece sumergida en el agua. Tiempo después, el pueblo se estableció donde se encuentra en la actualidad, aun cuando no hay fecha precisa de dicho movimiento. Todos los barcos que estaban por el Caribe venían y los reparaban en esa zona. Entonces ya luego ellos descubriendo mejores puntos, como esta zona que hoy tenemos como el casco urbano, descubren que este era el punto estratégico donde ellos establecerse como pueblo. Samaná es un nombre que proviene de los taínos, mientras Santa Bárbara le viene en honor a la reina Bárbara Braganza, esposa del rey de España Fernando VI, cuando se produjo la fundación de este pueblo. Varios años después de su fundación, el gobernador de la parte este de la isla, Manuel de Aslor y Uríez, propuso al rey de España convertir a Samaná en la sede del gobierno. Desde siempre estas tierras fueron vistas como punto estratégico. En varias oportunidades durante el siglo XIX fueron fuente de grandes desacuerdos.
Caudillos de la época como Buenaventura Báez, José María Cabral y Ulises Heró Lilís intentaron ceder su soberanía a poderosas naciones como Estados Unidos. Incluso el 20 de noviembre de 1869 fue firmado el tratado para anexar Samaná a aquella nación. El mismo no sería ratificado por el Senado de los Estados Unidos como consecuencia de la oposición de importantes sectores dominicanos y norteamericanos, como es el caso del senador Charles Sumner. Como esta, también hubo otras tentativas de anexión de la Bahía de Samaná. Samaná es uno de los pueblos con mayor incidencias culturales al nivel de toda República Dominicana. Es un pueblo que tiene mucho por donde buscar. Qué bonita es Samaná, qué bonita es tu bahía. Es un lindo rinconcito que tiene la patria mía. Qué bonita es Samaná. La provincia de Samaná tiene una población de 101.494 habitantes, establece el Censo Nacional de Población y Viviendas de 2010. La provincia cuenta con los municipios Samaná, que es su capital, Sánchez y Las Terrenas. Este pueblo Samaná tiene cultura, lo que es la cultura, diferentes culturas negras, en el sentido, todos provenimos de África, como cultura general, cultura principal. A Samaná con el tiempo llegaron inmigrantes de diversos puntos, entre ellos negros libertos desde los Estados Unidos y de otras latitudes. Pero nuestras culturas acá en Samaná vienen de diferentes colonias, lo que es la española, la francesa, la inglesa. Desde los tiempos de su fundación, los habitantes de estas tierras se sostenían de dos áreas fundamentales. La economía de Samaná primero estuvo fundamentada en la agricultura y la pesca. Víctor Laureano es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Samaná. Antes Samaná, su principal fuente económica era el coco. Nosotros éramos la provincia mayor productora de coco del país. Y por ende la gente nuestra vivían de lo que era la producción del coco. Se cree que el coco fue introducido a estas tierras por los filibusteros, unas cuantas décadas después de la llegada de Cristóbal Colón. Los filibusteros eran piratas que actuaban por su propia cuenta en las aguas del Caribe. Luego eso vino siéndose diversificando y entraron algunos rubros más que impactaron en el país, con donde nosotros pudimos pasar a ser los mayores productores de ñame. O sea, el ñame de Samaná, el ñame blanco, era muy perseguido en la parte agrícola. Pero fuera de la agricultura y la pesca, Samaná ha pasado a explotar otros de sus grandes potenciales, sus playas y recursos naturales propios para la actividad turística. En la última etapa, después que empezamos a ver el desarrollo turístico cambió lo que era la matriz productiva de Samaná. En vez de ser el coco, la insignia bandera de Samaná, ahora lo es el turismo. El destino Samaná cuenta aproximadamente con 3.652 habitaciones hoteleras de todas las categorías, distribuidas en 77 hoteles. La mayor parte se encuentran en pequeños hoteles y apartamentos de uso turísticos. La oferta de grandes hoteles en régimen todo incluido, aunque representa el 46% del inventario hotelero, es reducida en la provincia. Los hoteles se localizan fundamentalmente en Las Terrenas, Santa Bárbara de Samaná y Las Galeras. Además de sus preciosas playas, Samaná cuenta con saltos como el Limón, y la visita cada año de más de 3.000 ballenas jorobadas que escogen estas aguas para su apareamiento. También cuenta con un puerto y un aeropuerto internacional. Este último lleva por nombre Presidente Juan Bosch. Allí hay muchos cocoteros, allí hay preciosas montañas. Bueno es su pecado con coco, y qué lindas son sus playas. Pues mira, tenemos la zona de La Terrena, ella es una zona totalmente desarrollada y colocada en un sitial dentro de la parte turística. Tenemos ahora la zona de Las Galeras, que se viene desarrollando con un turismo fuerte. Y también ahora tenemos las zonas del valle,
que es la que se viene desarrollando con un turismo de ecoturismo. La mezcla de los diversos grupos de inmigrantes que se asentaron aquí desde siglos atrás dio como resultado una especie de cultura muy propia y original. El Samané es una mezcla de cultura y es uno de los pueblos con mayor incidencia cultural en el pasado. Samaná tiene una serie inmensa, una gama de diferentes manifestaciones culturales, especialmente en la parte de danzas. Tenemos una serie de danzas que son autóctonas de aquí, de este pueblo. Mártires Paredes es un promotor cultural y profesor de educación artística. Tenemos especialmente la danza bambulá, que es algo muy histórico, que es única y exclusivamente Samaná, el único pueblo de la República Dominicana que conoce sobre el bambulá. El bambulá es una danza que tiene origen africano. Llegó a América con los esclavos que fueron traídos desde África para trabajo forzado tras la colonización del continente. En el país solo se conservó en Samaná, aunque la danza se practicó en muchos lugares del continente. El bambulá es una danza folclórica, es cortesana. No como en una ocasión la estaban tildando de una danza mágico-religiosa. El bambulá es puramente cortesano, es parte de nuestro folclore. Como le dije anteriormente, con las incidencias de las diferentes culturas, pero es parte de nuestro folclore. Es una danza que se baila en movimientos circulares generalmente, donde la gente se agarra de manos. Entonces, tiene una serie de mandos, tiene un bastonero que lo dirige, que va en el centro y va dando los mandos en patuá. El patuá es un idioma hablado en algunos pueblos del Caribe. Es una mezcla del francés con el idioma local. En Samaná se habla lo que ellos denominan patuá samanés. El único pueblo en República Dominicana que habla dos lenguas y un dialecto. En toda República Dominicana este proceso en el pasado no se dio. Otros bailes propios de aquí son el matulo y el chivo florete, los cuales siguen presentes sobre todo en las zonas rurales. El matulo tiene una historia. Aquí había un barco mercante llamado el matulo que transportaba víveres, animales, todo tipo de mercancía por todo el Caribe. Ese barco cuando zarpaba, a veces estaba dos meses sin regresar. Las esposas de esa gente estaban muy acongojadas. Cuando el barco venía, mucho júbilo, pero a la hora de partir, zarpar el barco nuevamente, comenzaba el dolor de cabeza. Entonces ya gritaban, ¡ay se va Matulo! ¡Ay no vuelve más! ¡Ay se va Matulo! ¡No vuelve más! Y la gente oyendo, de ahí sacaron la canción, se va Matulo, se va y no vuelve más. Entonces mencionaban los diferentes puertos marítimos por donde el barco hacía su travesía y se convirtió en una canción. A la canción le pusieron música y luego se convirtió en un baile muy propio y original. Porque se hizo la canción, se va Matulo, se va y no vuelve más, se va para Puerto Plata, se va y no vuelve más, se va para Macorís, se va y no vuelve más, se va para Puerto... En los anales de este pueblo se destaca como uno de sus personajes más cimeros el pintor Teodoro Chasserieu, quien nació aquí el 20 de septiembre de 1820 y murió en París el 8 de octubre de 1856. Chasserieu era hijo de un diplomático francés y de una dominicana. Su familia se radicó en Francia cuando apenas tenía 3 años. Algunas de sus obras se exhiben en museos de fama internacional como el Louvre y el Versalles, en Francia y en el Instituto de Chicago. Otros samanenses de trascendencia nacional son el reconocido historiador Emilio Rodríguez de Morici, fallecido en 1986, y Pedro Bartolomé Benoit, quien fuera presidente por 3 días en 1965 al frente de la Junta Militar que se estableció en San Isidro para enfrentar a los constitucionalistas liderados por el coronel Francisco Alberto Caamaño. Otros personajes destacados son Milton Ray Guevara, abogado, Eberto Lalane José, compañero de Francis Caamaño en el desembarco de Caracoles, Bertilia de Pena, considerada la reina del bambulá, entre muchos otros. Quiero ir a Samaná antes de que un día yo muera. Yo volveré a Samaná antes de que un día yo muera. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad.
Que trasciende la actualidad. En Camino Real, conversando con el compañero. Conversando con el compañero les trae hoy una interesante conversación entre dos queridos amigos, Darío Campuzano Hiches y José Lozano, ambos miembros de nuestro Comité Central, pero sobre todo, compañeros que han dejado su historia y su legado en la construcción de este partido. Veamos este conversatorio de Campuzano Hiches y José Lozano. Nos encontramos aquí en el programa Camino Real, específicamente en el segmento Conversando con el Compañero. En esta oportunidad nos encontramos con el compañero José Lozano Lucas, quien es miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, intendente de bancos, y es un compañero del Partido de la Liberación Dominicana de una larga data de militancia, y por lo tanto le aseguramos a toda la teleaudiencia de este programa que vamos a tener una conversación importantísima con el compañero. Compañero Lozano, ¿cómo te sientes? Gracias, Darío. Regocijado y feliz por estar en este programa Camino Real, que ya tiene una gran legión de seguidores, no solo en el país. Tengo la experiencia, puedo narrar, que del exterior, de los Estados Unidos específicamente, varias personas me han llamado y me han dicho que son asiduos contempladores del programa los domingos, lo esperan por el 15 y por el 45, que se transmite. Y el segundo regocijo es que estoy contigo aquí, un amigo de larga data y un compañero que hemos compartido en diferentes escenarios este trajinar político. Lo que asegura que si este programa se veía a partir de hoy, se va a ver mucho más. Lozano, tú eres un compañero que está en el partido de hace mucho tiempo. Nos gustaría que tú nos cuentes cuándo ingresa al partido y ese proceso de ingreso al partido. Ustedes sabrán que el Partido de la Liberación Dominicana en esa primera fase era un partido que para ingresar había que llenar una serie de requisitos. Entonces sería bueno que tú le digas a la teleaudiencia cómo fue ese proceso de ingreso tuyo al partido, cuál fue el compañero que te sirvió de mentor y en fin, todo eso, que nos cuente un poco sobre eso. Mi acercamiento y mi llegada en la primera ocasión que me acerqué al PLD tenía un precedente familiar. Mi papá, que militar en la ocasión de muy joven, en la época de Trujillo, me narraba una anécdota que después de haber estado en ese régimen siendo militar, conoció a don Juan en una de esas visitas, todavía era marino, le dio la mano y don Juan le impregnó un cambio en su vida. Y a partir de ahí entonces vino con estas ideas revolucionarias y pasa a ser un seguidor en esa ocasión del PRD. Y toda esta historia me lleva a mí en el año 82, cuando me disponía a hacer ya a mi primer voto, a acercarme a la campaña del Partido de la Liberación Dominicana. No ingresé a las estructuras porque, como tú decías, señalaste, todo era un proceso, los círculos, había que hacer una serie de cosas que realmente llevaban tiempo y dedicación, y en ese momento estudiantes no teníamos el tiempo, pero sí participamos en la campaña del 82, ya en la campaña del 86, pasada la campaña, entonces
me ingreso a un círculo de estudio con la compañera Susana Maldonado de Jaina, el compañero Julio César Arias. En ese momento el secretario general era el compañero Rafael de Jesús Rafael Pepito, compañeros de una tradición larga y fundadores casi todos del partido. Y ahí entonces inicia la parte educativa. Puedo señalar y me marcó eso de las reuniones, que había que poner educación, crítica, autocrítica, organización, vanguardia, había que sacar la cuenta y todo eso. Y eso fue marcando mi vida en términos personales y en términos políticos. En esa etapa, en el PLD se daban unos procesos que yo creo que es interesante, que nos sirve un poquito como para recordar lo que fue esa vida, lo que eran los esfuerzos concentrados, lo que era salir con la alcancía, sí, y todo ese tipo de cosas. ¿Tú viviste esa etapa? ¿Qué recuerdo tiene tú? Sobre todo en Jaina, los esfuerzos concentrados, los domingos, eran en el cruce de Jaina. Lo que son del municipio nuestro, que es Jaina, saben bien de lo que hablamos. El cruce es el centro donde estaban los billeteros, los limpiabotas y toda la población en los días domingos, que eran los esfuerzos, iba y pasaba por ese lugar. Y entonces aprovechábamos ese trajinar de todos los ciudadanos del municipio, y muchos nos echaban hasta situaciones y palabras impublicables aquí en el programa. Lo de la cara pálida. Nos rechazaban. ¿Tú viviste lo de las caras pálidas? Los caras pálidas, correctamente. Y después también el recuerdo. Las rifas, se hacían esfuerzo concentrado cuando habían rifas de carros, los carros, el famoso carro Lada y el apartamento, unos moraditos también, que tuvimos que salir a venderlos a la calle. No íbamos al mercado de los productores cuando la rifa ya se acercaba, porque quedaba mucho boleto en la mano y había que ir a colocarlos. Esos esfuerzos históricos que fueron marcando toda una vida en la formación de esta fuerza política de la República Dominicana. Bueno, pero pareciera que todo fue color de rosa, pero hay situaciones que yo creo que es importante contarla aquí. Yo recuerdo que antes que nosotros, porque yo también hubo un antes de yo ingresar al partido, donde por ejemplo allá en mi zona estaban los Morenos, y en el caso tuyo estaban entonces los Valdemiro, los Pepito y compañía. Que aún están. Que aún están, y que esa nueva camada que llegó, yo llegué ya, ellos estaban. Eran recelosos con uno. De hecho, uno tenía la condición de que uno estaba en el partido, pero además estaba en la universidad. Y si no se había hecho profesional, estaba en ese camino. Lo que hacía que ellos se sintieran muy celosos con uno. ¿Tú no puedes contar con eso? Pues yo recuerdo, para citarte algo que yo conocí, en el momento que tú, estando en la dirección del partido, era el secretario general, entonces pasaste a ser vicesecretario, y yo recuerdo la audiencia. Primero activista. Activista, correcto. Y yo recuerdo lo difícil que fue, porque eso fue tema de discusión en la dirección, y no querían por nada del mundo que tú pasaras como activista, que ahí pasó, hubo unos cuantos más. Pero previo a eso hay unas anécdotas. Antes de pasar a la dirección del partido, yo había sido circulista correcto. Desde el 86 casi hasta el 94. En el 89, aunque dirigí la juventud peledista en Jaina, y fui entonces a partir de ahí el delegado en la Junta Municipal, todos los círculos se desbarataban, había que hacer otro, y uno fue moviéndose. Cuando me evalúan para ser miembro, paso mi evaluación y vino un limbo, casi de 2 años. Cuando vienen a coger la dirección, me quieren aplicar un reglamento que exigía que eran 2 años. Lo recuerdo perfectamente. Y no querían que yo participara. Entonces, cuando participé, que recuerdo que fue un compañero Melanio Paredes que dirigió esa asamblea, y hicieron una consulta en organización y yo podía participar, entonces resulté ser el más votado de todos. A partir de ahí, ya en la dirección, paso a dirigir la campaña en el 96, y en el 97 paso a ser secretario general, que es la etapa que tú recuerdas. Perfecto. Siempre al final de un secretariado general había que leer unas memorias y hacer un proceso. Los votos eran orgánicos. Y en la votación de 9 organismos que habían, yo saco un solo voto orgánico, porque había un plan para, en esa lucha política por espacio, para sacarme de la Secretaría General. Entonces ahí yo sí anuncié que ya yo estaba designado activista nacional en ASUA. Estaba ya enlazando ASUA, y posteriormente entonces paso a la Secretaría de Culto con el compañero Francisco Cruz Pascual, la compañera
apellido Alsequi, no recuerdo, creo Cristina Alsequi. Y posteriormente entonces paso a electorales, que es donde vicesecretario de Asuntos Electorales, luego el subsecretario, que como cambió en el Congreso, en uno de los congresos cambió de nombre y todavía permanezco siendo subsecretario de Asuntos Electorales. Y en el 2001 sí paso al Comité Central. Y ahí proceso tras proceso, más las extensiones, permanezco en el Comité Central. Bueno, pues además de la vida política, Lozano también es profesional. Entiendo que es egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. ¿Pudiera Lozano hablar un poquito de lo que ha sido su ejercicio profesional? Fruto de... Hablé del 89 hace un rato. Justamente en el año 89, en la UAS, me graduó de doctor en Derecho, abogado, y involucrado en la campaña. Yo había trabajado en el Ayuntamiento del Distrito Nacional. En el 90 ganamos las elecciones en Haina. El compañero Rafael de Jesús, Rafael, pasa a ser el síndico. Y entonces, en ese momento, fui designado por la sala capitular y la sindicatura como consultor jurídico. 90-94, mi primera experiencia en el Estado. Luego, en el 96, trabajé para un programa en lo que en este momento lo hizo, pero era, se llamaba La Supervisora. Y ya en el año 2000, paso a ser el consultor jurídico de la Autoridad Portuaria Dominicana. Salimos del gobierno, regreso a la vida privada profesional. Ya en el 2004, entonces me designan como subdirector de la Autoridad Portuaria. Y ahí manejé la temática de la relación con los organismos internacionales, la Comisión Interamericana de Puerto, en la OEA, y en el Comité Ejecutivo también de la OEA, que tenía que ver con los puertos, hasta el 2012. Ya en el 2012 paso a la Superintendencia de Banco, entré como subdirector de un área que se llama Registro y Autorizaciones, posteriormente director de la Dirección de Sanciones, instructor de sanciones de dicha entidad, y felizmente, y gracias al señor Presidente de la República, el 29 de agosto fui designado a través de decreto como el Intendente de Banco de la República Dominicana. Es la función que estoy ejerciendo recientemente en estos momentos. Bien, yo le decía a usted, a la audiencia, que esta entrevista iba a ser interesante y que si este programa tenía una audiencia buena, a partir de ahora iba a ser mucho mejor. Pero a esos camarógrafos que están ahí hay que pagarle. Por lo tanto, vamos a hacer una pausa. Síguenos en las redes sociales, Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Aeroambulancia, el más completo y avanzado servicio de ambulancia aérea en helicóptero en nuestro país, disponible 24 horas al día. Cuida de los tuyos, prepárate para cuando lo impensable suceda, afiliándote a Aeroambulancia, con sus planes desde 49 pesos mensuales. Afíliate a través de tu ARS o corredor de seguros o llamando a nuestro centro de atención al cliente, 809-826-4100. Aeroambulancia, cuando los minutos cuentan. En nuestro país, los accidentes de tránsito son la principal causa de muerte. Paremos ya. Seamos precavidos. El uso del cinturón de seguridad y el casco protector en motociclistas reduce el riesgo de lesiones. Utiliza tu celular solo cuando estés estacionado y nunca manejes bajo los efectos de alcohol. Rescatemos la conciencia ciudadana respetando las normas de tránsito. Rescate 365. Estamos contigo.
Camino Real, realidad que trasciende la actualidad. Bien, estamos de nuevo aquí retomando la conversación con el doctor José Lozano Lucas. Al llegar la pausa, Lozano nos hablaba de lo que ha sido su ejercicio, un poco su ejercicio en el gobierno, pero quisiéramos que Lozano nos hable un poco, que por ahí va la pregunta, de lo que ha sido su ejercicio profesional al margen del gobierno como abogado. Usted fue abogado que defendió muchísimos casos. ¿Cómo fue eso? Bueno, mientras no estábamos ejerciendo funciones gubernamentales, sí realmente logramos crear con otros compañeros y colegas en Jaina, una de las oficinas, Firano, firma de abogados y notaría Firano. La presidimos en algún momento y como en el argot del derecho, los de los abogados dicen, tuvimos la oportunidad en muchas ocasiones o en un gran tiempo de calentar la toga, sobre todo en San Cristóbal, que era nuestro fuerte, independientemente de que tuvimos algunos casos en el interior del país, aquí en el Distrito Nacional, sí fue nuestro fuerte y repito, el término es calentar la toga. Tuvimos la oportunidad de manejar muchos casos importantes allá en el municipio. Y nada, la otra parte ha sido en el área gubernamental, en los estamentos que te he señalado. El abogado de los compañeritos, ¿verdad? Sí, en muchas ocasiones, correcto, en esas situaciones que se daban en, partidarias, situaciones que por razones de la política de la época, conflictos con otras organizaciones y que terminaban en los tribunales, pues entonces estábamos siempre en la disposición a través de la Secretaría de Asuntos Profesionales y Asuntos Jurídicos del partido. Sí, en el sur tuvimos la oportunidad de representar a muchos compañeros y ahí le debemos agregar que también partidariamente fuimos de los fundadores de la corriente Dignidad Jurídica, que es la corriente que tiene que ver con el derecho en el partido. Muy bien. En lo que a mí respecta, yo siento que nací en una etapa, una sociedad completamente distinta a la que yo vivo hoy. Sí, hasta 1996 la sociedad en la que yo viví no se parece absolutamente en nada a la que vivimos hoy. Me gustaría que a partir de tu vivencia, ¿verdad? Tú has sido un elemento que ha estado en diferentes posiciones en el gobierno. Según José Lozano Lucas, ¿de qué manera ha impactado la sociedad dominicana el paso del Partido de la Liberación Dominicana por el gobierno? ¿De qué forma? Tú has señalado el punto de partida. La llegada del PLD en el año 96, en nuestro primer gobierno, nuestra primera experiencia como gobierno, marcó un antes y un después. Y creo que seguido de las ideas progresistas del profesor Juan Bosch, ese gobierno del compañero Leonel Fernández, trazó las pautas de una nueva sociedad dominicana. Un cambio totalmente abismal. Infraestructura, economía, transparencia, la institucionalidad. Yo puedo señalar lo siguiente, y eso es un ejemplo muy personal, para aplatanar un poco la información. Ir a buscar una licencia a Obras Públicas, creo que llamaba el tránsito. Ese era un trauma porque te caían 33,000 tributarios a pedirte y ayuda o a sacar un acta de nacimiento. Sí, sí, correcto. Eso, a partir del gobierno 96, pasaporte. Eso desapareció. Eso para que la gente pueda entender así, en términos muy llanos. De ellos fue que salió lo de Come Solo. Sí, ¿qué cambio? O sea, salió eso, ya usted no encuentra eso. Usted tiene un sistema para poder lograr obtener esos documentos. Y si usted agarra la 27, verá que todo es nuevo. El país entero. Es un país completamente nuevo. Ahora lo que tiene que ver con la educación, el país está lleno de nuevas aulas, están detendidas. Eso es para poder decir en resumen el cambio trascendental que ha habido en la sociedad dominicana. Y tú quizá, igual que yo, que tiene familiares que viven en el exterior y por razones diversas se tardan en volver al país, cuando vienen se quedan con lo que dejaron y con lo que encuentran. Y eso es un cambio brusco. Lozano, el partido ese al que tú llegaste en los años 90, principios de los 90, que tenía características muy distintas al partido de hoy. Era un partido de cuadro, ahora es un partido de masa, ¿verdad? Completamente distinto. ¿Cómo se da ese tránsito? ¿Qué diferencia tú puedes establecer y qué cosa había que resolver con este nuevo PLD en el que estamos hoy? Bueno, yo creo que el PLD se ha montado en el riel del cambio de los tiempos. Nosotros era un partido de cuadro, un partido de dirigentes, un partido
con voto orgánico hasta el año 2001. Recuerdo que en la época que cohabitamos, cuando era una sola estructura en Haina, que es el ejemplo que nosotros podemos poner a partir de... Estaba la zona norte y eso, y cohabitábamos común. ¿Tú recuerdas que había 23 comités de base? Y miembros éramos tanto, ¿cuántos? 50. Y teníamos la responsabilidad política de todo el municipio. La mejor referencia de la asamblea en el localcito que la hacíamos. En la mella, ¿no? Ahora, creo que el padrón en Haina tiene 23.000 miembros. A partir de lo vino ese cambio y nos convertimos en una estructura más electoral que ese partido orgánico. Ahora bien, ese cambio fue necesario. Claro. Porque eso indica todo este éxito electoral que hemos tenido, elecciones tras elecciones. Pero yo soy partidario en este momento de una posición ecléctica. Debemos seguir creciendo, debemos seguir teniendo un padrón abierto, pero tenemos que enderezar algunas cosas en términos de disciplina, de unidad partidaria, en términos de algunos métodos que se han perdido, como es el centralismo democrático, las reuniones periódicas. Creo que debemos rescatar, y creo que en este momento la presidencia del partido con el secretariado está haciendo un gran esfuerzo. Ya se hicieron unas asambleas que tienen que ver con la educación, con lo que la formación política, y el presidente con el secretariado también ha lanzado la posibilidad de cumplir con algunas tareas que quedaron pendientes aprobadas en el Congreso, profesor Norge Botello. Como yo sé que el tiempo ya se nos va cayendo, me imagino, Lozano, que tú tuviste algunas vivencias con el profesor Juan Bosch. ¿Tú puedes narrar alguna experiencia? La que más puedo narrar fue en una ocasión de un 30 de junio, en su cumpleaños. Se organizaron unas visitas a su casa, aquí la Paseo de los Locutores. Haina vino con una comisión de la dirección. Yo a la sazón era el secretario general. Le llevamos una canasta de frutas, se la entregamos, y luego vino un conversatorio con don Juan y nos presentamos cada uno. En mi caso, le presento mi apellido y hizo una broma con el apellido Lozano y mencionó un insecto. Pero ahí enseguida dijo: ese apellido viene de España, hizo un árbol genealógico que ni yo lo conocía. Y así fue con cada uno de los compañeros. Esa vivencia de esa pericia de don Juan de conocer a cabalidad todos esos apellidos de cada uno del que lo pudo dar ahí, eso me marcó. Habían marcas antes por su convicción de la dignidad, de la moralidad, sus obras, pero ese día fue especial. Ese día fue especial para mí. Conservo unas fotos con él en ese momento, que fue uno de sus últimos cumpleaños que le pudimos celebrar como estructura partidaria. Bueno, la conversación está muy interesante, pero en todo, mucho más en la televisión, el tiempo es un tirano. Y según el señor que está allá dice que nosotros hemos terminado el programa, por lo que a todo el público que nos ha acompañado en estos 15 minutos, fueron, ¿verdad? Estos más o menos 15 minutos que hemos estado en esta conversación, le agradecemos bastante el que hayan estado con nosotros. Y será hasta una próxima oportunidad en este segmento hablando con el compañero del programa Camino Real. Así que muy buenas noches para todos. Síguenos en las redes sociales Camino Real RD, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así llegamos al final de su programa Camino Real. Agradecidos, como de costumbre, por el tiempo que nos conceden cada semana en atención al contenido que este equipo con mucho esmero prepara para todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.